Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Y yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes porque ya tenía un mes que no les había yo subido nada de videos. Y pues sí, ya era bastantito tiempo. Y quiero agradecer a las personitas que me han estado preguntando que por qué no he subido video, que cómo estoy. Muchísimas gracias por preocuparse. Gracias a Dios estoy bien. Y pues no había yo subido video porque se me ocurrió la idea de poner un puesto de tacos. Puse un puesto de tacos pequeño, pero pues no me imaginé que también me robaría demasiado tiempo. De hecho, me descontrolé de mis horarios o de lo que yo hacía. Entonces sí me tomó bastante tiempo y ya no podía grabarles. Ya no me daba tiempo de grabarles porque pues había que hacer bastantes cosas. Tenía yo que, lo puse junto con mi mamá me ayuda, pero sí es algo de trabajo porque teníamos que poner la cabeza, limpiar el local, picar jitomate, cebolla, cilantro, hacer salsas, ver que todo estuviera en orden para salir a vender. Entonces sí, sí lleva su tiempo, entonces por eso no les había yo podido grabar ningún video porque como que estaba yo toda, como que me descontrolé de mis tiempos, de todo, y ya no me daba tiempo, ya también ya me había yo cansado, yo como que ya terminamos de vender, cerramos a las 12, entonces ya terminaba yo bien cansada, entonces ya no tenía tiempo de grabarles, por eso no les había yo podido subir video. De hecho, el último video que les subí, que fue hace un mes, ya había yo comenzado con el puesto, pero me costó, me costó trabajo editarlo. Ya lo tenía yo grabado, pero no lo había yo podido editar por lo mismo de que ya no tenía yo tiempo. Entonces sí, eso es lo que me pasó. Y pues espero que se le hayan pasado muy bien el 24, el 31, en compañía de toda su familia. En verdad, espero que se le hayan pasado de lo mejor con las personas que ama, con sus seres queridos. Y sobre todo, que tenga mucha salud. Y pues sí, les mando un fuerte abrazo, les deseo un feliz año, que todo lo que ustedes quieran se cumplan, y pues que Diosito me los bendiga a todos de corazón, les mando muchos abrazos y besos, y les quería yo compartir algo que no tiene nada que ver con el video, pero pues sé que muchas se van a identificar conmigo, y miren, dejé mi labial ahí donde está la ¿cómo se llama? La tele, y miren lo que le hizo a mi hijo. Se lo rompió todo, no sé. Ya cuando vi, ya estaba pintando su elefante con mi labial y miren cómo me lo hizo. Pero pues ya ni modos, todo por descuidada. Esto me lo hizo hoy y les quería compartir también otra cosa que me hizo. Eso me lo hizo ayer. Ay, es que yo tuve la culpa por dejar las cosas abajo. Miren, ay, me pegué. Miren, aquí, como podrán ver acá. Acá le enterró las uñas y lo rasguñó el, ¿cómo se llama? Mis sombras también me las hizo feas. Ya nada más la aplasté así. Le estuve aplastando así, pues ya quedó así, pero tenía un hoyote. Me las, ¿cómo se llama? Me descuidé tantito y ya cuando vi, ya le estaba enterrando la uña y dije, no manches. Pero pues ya ni modo. Le llamó la atención porque como está chiquito, le llamó la atención. Pónganme acá abajo si les ha pasado lo mismo. Y pues sí amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que me entiendan. Y pues disculpas porque no les había yo subido video, pero ya les estaré subiendo video más seguido.
Y gracias por estar aquí, por los que siguen acá conmigo. Muchísimas, muchísimas gracias. No olviden darle like, coméntenme. Y pues si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye.